La fiesta de la cerveza. ¿Tiene día y tiene bandas ya confirmadas? Exactamente, 9, 10 y 11 de diciembre, viernes, sábado y domingo, en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, se realizará la nueva edición de la fiesta de la cerveza. Dijiste rock y es una de las polémicas porque rockero solamente está Ciro, y luego aparecen Woz y Nicki Nicole, traperos, el palo no moderno, por así decirlo, del estilo que por allí es un tanto criticado en las redes, pero no deja de ser súper convocante y aplaudido también. No sé si es trapero Woz igual, Y es rapero trapero. Son rock, ¿no? Para mí más rockero que rock. Bueno, podemos discutirlo mucho tiempo. Ahí, en el límite. Tus inicios son de rap. Sí, claro, claro. Pero bueno, Woz, Nicki Nicole y Ciro serán de la partida. Falta la firma de contratos, pero bueno, está todo predeterminado para que ellos sean los elegidos. Y además algunos detallitos lindos. Por supuesto, presencia mendocina, de 5 a 6 bandas por noche serán las que estarán allí presentes acompañando al show central, que serán estos tres artistas. Caramelo Santos también festejará sus 30 años en la música en la noche de rock, un histórico, una banda histórica de Mendoza, una de las más importantes también de los 90-2000. Bueno, en este caso festejará su aniversario con Goy Caramelo y todo el equipo allí de Caramelo Santo. Y también, por supuesto, el Marciano Cantero tendrá un momento, será homenajeado en la fiesta de la cerveza. Participó en más de una edición, así que también estará allí presente. No está confirmado de manera firmada, por así decirlo, pero sí serán estas las bandas que estarán en la fiesta de la cerveza. Tadeo García Salazar, el intendente, el viernes tiró un tuit para que la gente vote a quien quería y allí surgió la polémica de che, pero esto no es rock y demás. O sea que tengo la sensación que el tuit ese lo tiró como para después confirmar que vienen todos. Sí, sí. Es que claramente. Pues, bueno, imagínate, manejábamos la información de que iban a ser esos tres, pero cuando lo tiró el intendente fue como... Imagínate, votan todos a Nicki Nicole y dicen, no, justo es la que no viene, chico. Claro, nada. No, era obvio. Bueno, casi, dice. O sea que no, no es una gran deducción la misma. No. ¿No les parece que yo fui...? Se especuló, había otras bandas así rondando. Habían pensado en Fito Páez, habían pensado en Trueno. Pero bueno, finalmente serán estos tres. Creo yo, sí, que tenían previsto este año, mirá lo que son las cosas, hacer un homenaje especial a los enanos. Mirá lo que son las cosas. Creo que estaba previsto para este año que tocaran los enanos y que tuvieran un gran show. Igual, creo que eran 30 años de los Enanitos Verdes que se cumplieron durante la pandemia y quedó... Igual no entiendo por qué la polémica si no son bandas de rock, si no es un festival de rock. Bueno, pero históricamente lo fue. Estaba un poco más destinado al rock. El año pasado vino la Delio Valdés. Y estuvo la Delio, Las Pelotas y Lit Killah, también un trapero. Claro. Pero bueno, no nació como un festival de rock esto. ¿Cómo? Digo, no nació como un festival de rock. No, pero históricamente tenía, se llevó a Sony con banda más rockera. Casi siempre el cierre estaba a cargo de una, excepto algunas situaciones contadas, pero en general eran bandas más relacionadas al rock. Que puede ser interesante, que la idea es que Ciro también, si se soluciona, o sea, si se resuelve o no soluciona, es que esté con la Orquesta Filarmónica. Recordemos que grabaron un disco juntos en la Fiesta de la Cosecha. Bueno, que sea una parte del show, no solamente Ciro y los Persas, sino también Ciro y la Filarmónica. Woz vino este año al show privado en la Arena Maipú. Nicki Nicole estuvo en la última vendimia, en marzo en la repetición. Y Ciro este año no ha venido, así que bueno, será el nuevo de este año, por así decirlo. Pero bueno, creo que será muy convocante. Las entradas saldrán a la venta próximamente. Se estima que saldrán 2.000 pesos y si no, el bono por las tres noches, 4.000. Bueno, gracias Gabriel. Vamos a estar atentos a las confirmaciones. Entonces, esperando la fiesta de la cerveza.